¡Qué tal, qué tal! Sean todos bienvenidos otra vez, una vez más regresamos, regresamos, regresamos. Bueno, yo quiero, quiero este reconocer a nuestra amiga Vero y a nuestro amigo Enrique. Las tardes, las más lluviasas son acompañadas con el show del comino. Esa está muy buena. Muchas gracias, queridísima amiga. Muchas gracias, amigo Enrique. Esa sí está chida, la puedes poner, mi hermano. Mira la. La tarde de lluvia son más alegres acompañadas con el show del comino. Pues la verdad, eso está bien el recuadro, y déjala. La verdad quiero reconocer a estos estos artesanos que son unos magos y a nuestra queridísima amiga este vero y a nuestro amigo Enrique. La verdad, hermanos se la rifan bien chido. Me cae que cada día eh, estoy más contento, estoy muy Por, con ustedes me quedo bien servido porque la neta si sí, se han rifado eso está muy padre ¿eh? la tarde de... y lo vuelvo a repetir las tardes de lluvia son más alegres acompañadas con el show del comino muchas gracias amiga y muchas gracias Enrique la neta se rifan son la banda de verdad son la bandera son la bandera muchas gracias a ustedes que de verdad ustedes son los que hacen la magia la magia de la televisión la magia de nuestra voz radio la magia del show del comino yo estoy muy agradecido con ustedes porque hay muchas personas que no son no agradecen yo se sí agradezco muchas gracias mi querida Vero y, y nuestro amigo este Enrique, porque la verdad ellos se rifan el físico en esto. La verdad, con estas ahora sí que pusieron nuestros amigos, así que también canto ese recuadro. Este, eso, eso está muy chido las tardes se les antoja ver, no sé, el fútbol. Una película ochentera de aquellos tiempos. Ya hablando de esto que nos escribió, qué, qué, qué buena onda de nuestra amiga Avero y nuestro amigo Enrique. No manches de veras. Nuestra seguidora este esta Avero. Y, y también mucha salud, mucha salud para nuestra amiga Avero que, que está embarazada, está, esperanzando, está esperando un bebé. Pues muchas bendiciones para ese ser. Estamos saludando ahorita en línea. Exacto. Desde el Face, para, mandando mensaje. Hola a todos. Hola a todos desde el Face on! No, no, eso si ya es otra cosa. Saludando a todos tus amigos del Face, 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 A todos tus amigos del Face, Instagram, Twitter. Este, todos aquellos que son toda la bandera de todos los países: de Canadá, de Argentina, de España. Tus queridísimos españoles, yo estoy con ustedes, con la selección española. Eh, yo estoy con los canadienses, con Rusia. A todos aquellos. De verdad que nos siguen por Face, a nuestras queridísimas amigas hermosas, ese con ese fondo de música que me late un, un buen, de verdad este perdón, a todas nuestras queridísimas seguidoras de Face, muchas gracias porque us, por ustedes por ustedes sigue, sigue y seguirá hasta donde Dios quiera el show del comino porque la verdad, el show del comino es para que te olvides de tus problemas. Si ya te está cargando el payaso, pues ya ríete con los personajes que tiene tu servidor, con Eddie Quinn, con el cascarita que... Bueno, la verdad es que se ha aventado unas reverendas pero jaladas de... Ya sabes qué. Allá? Según él, déjame te cuento Luis. según él que, que se va a casar con una rusa, no lo sé. No lo sé. Y, 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 y según este cuate, yo tengo entendido, muchas gracias por ese acercamiento de cámara, yo tengo entendido que este cuate está casado. O no sé si está casado o está juntado. Yo, la verdad, no me meto en broncas porque la última vez que vino la esposa del boxer, válgame Dios, que nos agarre confesado. Estos cuates hacen de la suya. Yo, la verdad, de antemano. Él me estaba diciendo que ya se va a quedar allá. Y que, que se va a casar con una rusa. Y que va a estar en la selección de Rusia. Mira, yo a este cuate no le quiero ni J, ni X, ni W de verdad a estas a estos estos personajes que de verdad no sé de dónde sacan tanta imaginación pero según él se va a casar ahora me cuentan y tengo este por ahí me llegó la noticia según Eddie Quinn no lo sé también tuvo una llamada este cómo se llama video llamada, video llamada sí. una video llamada que es por Face no se puede ser la videollamada por Face Muy no bien. yo lo, también por Face según él sí que pues ya encontró su media naranja, que este, ¿cómo se llama? Que que se va a casar con una española. O sea, de verdad, sí, no más los... Es ¿verdad? De verdad es que yo nada más los mando de corresponsales, que me den la noticia y me salen con su domingo 7. Pues qué óbolas, ¿no? Yo, mi querido Cascarita, pues está bien, es tu decisión, tú la que quieras tomar, yo te mando un saludote, yo ahí sí no me meto, muchas gracias por ese acercamiento. Eh, yo de antemano pues te doy la bendición pero recuerda que aquí estás trabajando mi hermano y tienes que darle porque él me dijo que sí que él sigue trabajando sigue, sigue con nuestra voz radio sigue con ellos entonces yo de antemano de antemano pues les doy la bendición pero pues aquí siguen chambeando al menos que ya haya encontrado una buena un buen trabajo allá en Rusia nuestro queridísimo este, Eddie Quinn según según él este que ya encontró su media naranja y que a lo mejor pues con esta chava, con esta española, ya que a lo mejor se casa. No lo sé, yo no puedo adelantar. Yo no me adelanto. Porque pues la verdad. Estos cuates, quién sabe. El boxer. El boxer, no sé, dice que está por este, pelear en otra. En otra, ¿cómo se llama? En otro país. Él dice que está viendo que a lo mejor le gustó en Argentina. Que se, a lo mejor dice que es su medio naranja, que a lo mejor se casa con ella. Que, pero que tiene una eh, novia, bueno, prospector, lo que dice él. Que conoce una española y que dice que, 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 que mujeres tan hermosas. Yo siempre he dicho que todas las mujeres del mundo son hermosas, son preciosas, son lo mejor. La mujer es lo más chido que Dios nos ha mandado. Es lo más, más padrísimo. Yo no sé, yo respeto su... Con esta lluvia y ellos que están allá en la... En, bueno, Eddie, este Eddie Quinn que está allá en España, no sé si esté lloviendo, no sé si esté nevando, yo no sé. Pero estos cuates se están metiendo la soga al cuello. Yo nada más les paso al costo. El boxer está por, por según que dice él que... Pues yo no sé, mi queridísimo boxer. Aquí vino tu señor a armar un de escándalo. Tumbó todas estas cosas aquí en el foro. De verdad, yo quiero comentarles, ¿no? Su esposa del boxer. Es una furia andando. Pero el boxer, como ahorita está de gira, él dice que se va... Que se quiere estar... Que, que está entre la Argentina y el Español. No lo sé, no lo sé. Ya está igual que este, ¿cómo se llama? Que el... Que el Eddie El dice que ya está... Ya que, que se va a casar. Pues yo, yo, yo estoy, muy, yo no estoy, bueno, yo yo, los, yo les doy la bendición. Ojalá este, logren sus, sus, ¿cómo se llama? Sus metas. Ojalá, ojalá se realicen. Allá ustedes, porque todas las mujeres son los más hermosos. Y un saludote a todas las españolas, argentinas, canadienses. Porque todas las mujeres son hermosas. Y claro, nosotros aquí en México tenemos nuestro material didáctico Play School 123, que válgame Dios. Las mexicanas están, están guapísimas, ¿cierto? No, Ulises, la neta. Sí, así es. Están guapísimas, de verdad. Son de dos o cuatro bobinas, de verdad, un buffer, pero cañón. Pues nuestras mexicanas tan preciosas y hermosas. Pues estos cuates, el rapero Rompecráneos, él este, anda de gira, creo que está en Venezuela. No sé si te recuerdas el rapero, porque muchos me han preguntado, el rapero Rompecráneos qué se ha hecho? Pues anda en Venezuela, anda allá, este. Dice que preparando su material, su disco, porque Oye, muchos. ¿Qué pasó con el chacal? El chacal. Híjole, déjame te digo. El chacal anda muy. No, no, mi hermano, anda muy dolido. Cara. Se cayó de aquí de la escalera y no, no, no. no, no. Anda dolido. Bueno, déjate, doy la última noticia. Para todos aquellos del Face, porque aquí también se cuenta el chismógrafo. El chismógrafo del Face y del Twitter y del Instagram. Pues anda dolido porque parece Parece que su novia lo dejó acá. Y me han contado Le han sacado ya ustedes que hay los paparazzis Que se le han sacado Las fotos Que han tomado cantando las de José José Alejandro Fernández Vicente Fernández Lo dejó su, su chava no sé Este cuate siempre ha sido Este una gran persona Nuestro queridísimo Boxer quería perdón este Chacal Anda muy dolido, de verdad. Está dolido. ¿Te acuerdas la última vez que tomó y se puso acá borracho? Yo no sabía y varias este amigas del Face, del Twitter me mandaron sus comentarios y dijeron, "Pues es que pobrecito, él siempre ha sido buen hombre. Él trata muy bien de las mujeres, en serio, de verdad es todo un caballero." También el el Cascarita, el Eddie Queen, el rapero Romper, ellos son unos verdaderos caballeros. No digo que las mujeres son mal, no, no, no para nada nada. Algo ha de haber pasado que no no concordaron o no sé, porque pues también los hombres no somos una perita en dulce, la neta. No somos una perita en dulce porque también tenemos defectos y el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, pues la neta, ¿no? Pues él está muy dolido, mi querísimo, este Ulises está muy muy mal. A lo mejor lo tendremos en otro en el próximo programa, no lo sé. No lo sé, porque está así como los carburados, está ahogado. Ahogado de embriaguez, dolido porque ama a esta mujer. Pero yo, varias mujeres le dijeron: pues, pues ya, ni modo, olvídalo. Un clavo saca otro. Él se aferra una cosa. Entonces, conmigo no ha hablado para nada. Eh, se ha ausentado un buen tiempo. Pues, mi queridísimo, que te puedo decir, este norteño chacal, pues échale muchas ganas. Hay muchas mujeres hermosas que pueden darte amor. Hay muchas mexicanas preciosas, encantadoras, de verdad. Un besote a todas las mujeres mexicanas. Lo más chido, lo mejor que Dios mandó. Y a todas las mujeres del planeta Tierra, lo mejor. Pues hay españolas hermosas, porque pues imagínate, ya para que Eddie Queen diga que allá ya se casa y se queda. Es porque yo creo que a lo mejor encontró su media naranja. No sé, algo pasó. Y ya para que el Cascarita dice, yo me quedo y me caso con una rusa, pues la verdad yo creo que ya encontró el amor de su vida. Porque estos personajes, este no digo que los ha tratado mal la vida, no digo que las mujeres son mal, no, para nada. Y quiero rectificar, no. Y que se porten bien. ¿por pues es, no, que, es, que, es, que, es que se porten bien los hombres, que se porten bien estos cuates, porque sinceramente, eh, pues no son una... Vuelvo a repetir, no son unos angelitos. Híjole, son una... Son un caso muy especial porque aquí qué barbaridades han hecho. Tú te consta a ti. Perdón, mi querido público. Es que se me seca la garganta. Es para seguir divirtiéndose a ustedes. Supuestamente hoy iba a venir el boxer. Pero como les digo a mis queridos este, educandos, mis queridos amigos del Face. Pues él está en Venezuela. Él está en Venezuela. No se está arreglando una pelea. No sé, pues lo que supe estuve hablando con él y, y dice que pues allá a lo mejor me encuentra. Tiene la sorpresa del. Sí, tiene la sorpresa. Tiene sor la sorpresita ahorita del nuevo del nuevo este. Personaje que per vas a presentar. Personaje, nuevo personaje. Quiero comentarles, eh, él se llama uh, Don Panchito. Pero él. No sé, ya ves que como ya llegamos todos y espero que Dios me dé más vida para llegar a la tercera edad y seguir divirtiendo a mi público en general. Es medio cascarabias, como que no sé, es bipolar, cabrón. Porque le dije, "Oye, ¿qué onda? ¿Vas a venir?" No, me dijo una de cosas, me dijo, "No, pues que ya me vas a pagar, quiero que me pagues porque el seguro social y que no sé, cosas, que no estoy celular. ¿Qué nos pre contestó en el celular? es que pues, Les voy a decir lo que nos contestó en el celular. A ver, les voy a leer. Bueno, es este... ¿Cómo se llama? Pues vamos a apretar el sonido. A ver. Don Panchito, ¿cómo está usted? ¿Qué, qué me cuenta? ¿Si va a venir o no va a venir? ¿O qué va a suceder con usted? Ah, ya te dije, cabrón, que tengo que... Me tienes que pagar, hijo de tu chingada madre. Oiga, señor, por favor, yo no le estoy faltando al respeto para nada. Este es un programa familiar, pero un programa muy familiar. Donde, donde a todos ustedes, este, pues ya nuestros queridos este, del Face y seguidores del Twitter, Instagram quieren escucharlo. ¿Cuándo se nos va a hacer este verlo a usted? Ya te dije, cabrón. Que la verdad, cabrón, no estoy asegurado, güey. Y me vas a pagar el seguro social o qué pedo, güey. Porque la neta así no se puede vivir, cabrón. Una pinche en pensión y pensión al de su puta madre. Señor, por favor, tranquilo. Este es un programa. Estamos al aire, estamos estamos al al aire. aire señor. Usted está en vivo. Me vale madres, cabrón. A ver, que me cooperen para un pinche jitomático de la verga. Señor, don Panchito, por favor, no sea tan explícito. No, no, por favor. Bueno, entonces ve, ya le voy a bajar de gumaros, pero si quieres tenerme, güey, pues la neta sea el chile, güey. Tienes que caerle con una buena lana, güey, porque para tenerme eh, es un... Cálmate, tío, cálmate. ¿Quién, todos desde acá. ¿Quién es ese pinche marihuano que me está saludando? Don Panchito, por favor, es nuestro queridísimo amigo Ulises, que es el que está monitoreando el programa de aquí del show del comino. Pues, a mí me vale madre, yo ni lo conozco este mamón. Así te digo, en buena onda, no conozco ese pinche mamoncito. Pero don Panchito, por favor, usted se tiene que ganar a todo el público del Face, de aquí nuestra voz radio, y el show del comercio. Me vale madre el pinche mamón, ya te dije, cabrón. Me tienes que dar seguro, pensión. Y es más, güey, ya me dijeron que allá no dan ni una pinche torta para tragar, güey. Si quieres que vea, no hay catering, culero. Pero don Panchito, por favor. sea, Sea un poco más educado. Eh, por favor, porque hay mujeres que nos están viendo, eh, nos están viendo aquí en el Face y en el YouTube. Bueno, todas esas mujeres hermosas, yo no tengo ninguna queja con ninguna de ellas, todas son hermosas, y para ellas todavía tengo, las quiero para que sean mis novias. Don Pachito, a su edad, usted me vale gorro, cabrón, en el amor no hay edad. Por ahí hay una canción que dice en el amor no hay edad. Bueno. Don Panchito, eso sí tiene, tiene todo, toda la razón. Tiene usted toda la razón, don Panchito, pero ¿qué nos cuenta aquí? Mira, culero, no me la cambies. Ya te dije, aunque use via, Viagra o Briaga o lo que sea, yo me cae que la, le, le salta cualquiera. Pero, don Panchito, a usted ni ya la antena parabólica pe, con la canción de Pérez Prado se le paraliza. Mira, hijo de la chingada. Señor don Panchito, por favor, eh, eh, lo está escuchando todo el mundo entero. Sea más educado. Por eso, culero, a ti te hablo con educación, perro. Pero don a ver, don Panchito, vámonos respetando porque este es un programa donde ven este niños, adultos. Por eso, cabrón, pues ya te dije, si tienes una novia por ahí para mí, o sea, mexicana, argentina, española, pues yo le brinco. Aunque tenga que usar la bombita de Andrés García o esa cosa, tengo que... Pero, don, a ver, don Panchito, vamos a hacer una pregunta, vamos a hacer una pregunta. ¿Le vamos a poder conseguir una novia? Pero está cañón porque aquí en Nuestra, bar, nuestra Voz Radio todas están apartadas, todas tienen su galán simpático. Por eso, güey, no estoy diciendo que la de nuestro Voz Radio, cabrón, que me consigas una de otros países, porque yo no sé manejar esa mamada del Face. Por eso, don Panchito... Hay que este, meterse un curso de computación para que... A ver, chingadera, ya no sirven, güey. Ya no dan cursos de computación, mamón. Yo, don Panchito, a ver. A, don Panchito, por favor. No está escuchando todo el mundo. Por eso, pinche payaso. Ya no hay cursos. Ya no hay cursos de computación, mamón. A ver, a ver güey. Y, y esa mamada que del face. A ver, quiero con... A ver, don Panchito. Para dirigirse con una dama de cualquier país. Hay que re, dirigirse con respeto, don Panchito. Ahora me vas a venir a mí a educar, pinche mamoncito. Pues ya sé que se tiene que dirigir con, con mucho respeto a, a las mujeres, a todas las damas. Pero un mamón conti, como tú, cabrón, se le falta respeto, pinche payasito. ¿Y ¿Para cuándo está por acá, don Panchito? Otra vez contigo, pinche mamón. ¿Quién es ese pinche payasito? A ver, don Panchito, es nuestro que hizo un amigo Luis, es que está en los controles. ¿Cómo va a estar trabajando con nosotros? ¿Va ¿Eh? a estar Exactamente, porque aquí tiene que trabajar con mucha seriedad eh, Porque nuestras queridísimas mujeres del Face y de la República Carnala Y nuestras mexicanas merecen mucho respeto Todas las mujeres del mundo Porque tenemos a nuestra a queridísima amiga Vero este, Que ella este, está esperando un bebé y, 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 y merece, todo, tanto como esta mujer y como todas las mexicanas Merecen mucho respeto de usted, don Panchito por eso, yo le mando un saludo y un beso a nuestra queridísima Vero y, y muchas felicidades por el bebito que viene en camino y muchas felicidades a su esposo porque va a ser papá. Muchas felicidades. Pero yo también quiero que me consigan una novia para ser papá otra vez. Don Pachito, a ver, para empezar, ¿cuántos años tiene usted para que usted quiera hacer volver, volver a ser papá? Mira, cabrón. Nada más te lo voy a decir porque por ahí dicen que a las mujeres no se les pregunta ¿no? El, la edad, cabrón. Yo tengo 97 años, mamón. A ver, don Panchito, 97 años. ¿Y quiere usted tener un hijo? El niño va a nacer con tenga cierta edad. A lo mejor ya ni lo va a llegar a ver. A ver, pinche payaso, güey. Yo te estoy diciendo, yo, yo llevo una alimentación sana. Por eso, don Panchito, eso sí está bien. Pero al rato uh, le va a decir abuelito: A ver, pinche mamón, todos tenemos derecho a ser felices, ¿yo ¿sí no? Te lo, a ver, te hago una pregunta, Comino. ¿Tú no tienes derecho a ser feliz? Bueno, sí, yo soy feliz, tengo mucho derecho a ser feliz, y sigo siendo feliz. Y, y, y pues, las mujeres de todo el face, del Twitter, y tal, me hacen felices porque siguen sintonizando nuestra borra y el show del Comino. Entonces, ¿cuándo lo podremos tener aquí? Pues déjame ver, güey, porque tengo la cartera muy apretada, güey. Estamos solicitados por todas las mujeres de la tercera edad del INSEE, güey. Déjame ver mi tarjeta, a ver si... Pues es que, culeros, la verdad, uno tiene que... A, a esta edad uno tiene que... Este, tiene que este, viajar de Agrapa, culero. Porque ya me dijeron que eh, en el sabor radio no pagan ni un pinche clavo, culero. Por eso, don... Pero a ver, a ver, fecha. ¿Cuándo lo volvemos, lo vamos a tener aquí... En el show del... Aquí lo recibimos y le pagamos, no tenemos problema. No tenemos problema, exactamente, le damos. ¿Qué culeros me van a pagar con corcholatas o qué, güey? A ver. Con efectivo, con efectivo. Con efectivo, don Panchito. A ver, agarre la onda. <coughs> cotorreo don Panchito. A ver, culero, ¿con qué cotorrear, güey? Unos pinches mandrakes, güey. Pues yo, yo le calculo. Yo le calculo... Ya, ya cambió la verdad. a ver, a ver. ¿A ah, cómo estamos? Estamos a mayo, güey. Don Panchito, ¿cómo va a estar a Don Mayo? No estamos a Mayo, Don Panchito. Pues ¿A Don Mayo no? A Don Mayo no, ¿para qué si es usted? Estamos en Don Julio. En Don Julio. Ah, estamos en Julio, Julio, a ver agosto. Yo creo que por por agosto, güey, si quieres, güey, si no mira, güey, como quieras, ya hazle como quieras, mamón. A ver, Don Panchito, pues a mí no me está haciendo un favor usted a mí, yo simplemente porque pues tiene que venir aquí, usted ya está contratado. Usted ya firmó un contrato con el comino con su servidor. Usted ya firmó un contrato conmigo. Usted está obligado a venir a nuestra voz radio. Que yo le di una próloga de que si quiere usted quiere venir en agosto, pues adelante. Pero ya está contrato. Usted tiene que cumplir ese contrato. Bueno, está bien, voy a cumplir nada más porque la neta, así me van a pagar, mamones. Entonces, bueno, está chido, pues ya me van a tener por allá. Y bueno, quiero aprovechar para... Mandar un saludo a nuestra queridísima, a todas las mujeres de la tercera edad y a todas las mujeres hermosas y jóvenes que nos sintonizan, sintonizan en el Face y a ver si me enseñan a, a ver cómo manejar el face porque quiero estar ahí contactando a mucha mujeres hermosa y preciosa que quiero mandar. Muchos saludos y besitos así. Y ahora lo que le digo, don Panchito, ya ni tiene dientes usted. Pero me pongo la, la dentadura postiza y verás, güey, que ninguna mujer se ha quejado de mí, de mis besos. Mua, mua, mua. Bueno, y sabes qué? Esa es música, esa es música. Vaya hasta que ponen algo ahí en tu programa. Bueno, pues gracias, don Panchito. Pues esto es nuestra voz radio, el show del Comino Don Panchito. Nos dio gusto este hablar con usted. Qué bueno que que atendió la llamada, qué bueno que ya lo vamos a tener de vuelta. Y ya sabe que aquí todas las mujeres del Face y de YouTube y de Instagram y Twitter, pues este, eh, son sus amigas. Y ya si quiere uno, usted quiere ligar con alguien, pues ahora sí que está como usted, este, está de usted como tratar de ligar a estas mujeres tan hermosas del Face. Ya te dije, güey, jóvenes, yo le aviento, güey, yo no tengo ningún problema, pinche mamón. A ver, Ulises, ponte esa que estabas poniendo de los años... Eso, eso, esa está buena. Hasta que pones, hasta que dices algo bueno, pinche quinquen, mamón. Eso está bien, pues bueno, don Panchito, nos despedimos porque ya estamos a la recta de final del programa y yo quiero comentarles... A todos ustedes, bueno, don Panchito, este medio... Tendremos por acá de visita? Ya les dije que los tengo en agosto, culero. Ya en agosto voy a estar con ustedes. O si no, ya en el buen fin, güey, sin bien me, van, me voy en el buen fin. Entonces, si... Eh, porque... ¿Va o viene, dice? ¿Va o viene o no, don Panchito? Pues por eso, deja que a ver si agarro en el buen fin para comprar mi televisión, culero, porque me quedé en la de los picapiedra bueno, por eso, usted ya firmó un contrato aquí en Nuestra Borra con el show del Comino. Usted ya firmó un contrato conmigo, está obligado usted a venir en agosto eh, aquí al show, al show del Comino. Está bien, güey, pero ahí me apartas unas mujeres del Face. Pero yo no sé para quién apartar, güey. Pues. Del Face es libre, ya le dije a usted, metas al Face y, y, y si puede conquistar alguna chava joven. Eso, mira eso, hasta que pone algo este pinche chamacón. Ya me estás cayendo bien, Ulises. Ya me estás cayendo bien. Gáname, condenadote, gáname. Ya. Pues bueno, pues muchas gracias. Me despido de usted, este, don Panchito. Y suerte y éxito cuando venga aquí en nuestra voz radio en el show del comino. Órale, pinche payaso, ya estaría allá. Y un saludo. Puedo mandar muchos besos a todas las del Facebook porque voy a aprender. Este. A ver quién me abre una cuenta de Facebook. Claro que sí, don Panchito, pues a ver. Ahí búsquese a alguien que le busque. Bueno, órale pues. Pues yo mando un saludo y muchos besos a todas las mujeres del Face, de mi, de, de mi, que no tengo tantos dientes. Ahí les va mis besos a todas. Bueno, órale pues. Cuídense mucho y saludos a todos los que están en el show del comino. Adiós, hasta luego, don Panchito. Hasta luego, mamón, cuídate. Bye, bye. Pues ya lo vieron, ya se despidió de nosotros Don Panchito, ya lo tendremos próximamente Aquí en Nuestra Voz Radio Ya llegamos a la recta final, nuestro queridísimo Este Ulises, nuestro queridísimo Israel Rincón Ya llegamos a la, a la recta final <coughs> Llegamos a la recta final Perdón, es que se me seca la gargantúa El pelicanazo, por ahí dicen el pelicanazo Bueno Pues ya llegamos a la recta final Me resta decirles algo que querías decirme Ulises Porque le así, no no este pues ya este unos mañana pasado mañana entra lo del mundial lo del mundial pasado mañana entra el mundial pues ahora va a estar este Rusia contra Arabia Saudita yo le voy a Rusia digo porque allá está uno de mis corresponsales que es el cascarita está allá y dice que se va a casar bueno ya esa noticia ya la saben ustedes bueno pues yo soy el comino eh, lo, me resta decirles que manejen con cuidado recuerden que alguien los espera en casa respeten a su pareja, a su esposa, a su novia, a su amiga, por favor. Este, la mujer es para amarla, no para golpearla. Bueno, no, es no, para no, quererle y, y apapacharla. Tu nuevo personaje que vas a traer, va a traer, el sí, don Panchito. Ya ves, ya lo escuchan todos ustedes. Yo soy. Pesadito, ¿eh? Pesadito, ¿eh? Yo les, yo les dije a todas mis amigas del Face y el Instagram, Twitter, lo vuelvo a repetir porque me han dicho muchas que me he seguido. De verdad, de verdad. me han dicho. Oye Edgar, este comino, a ti no te da flojera mismo, eh, a mí no me da flojera. Dice, la verdad eres un buen locutor de radio, que no te da, no, no me da flojera porque pues, ustedes, este, por ustedes uno está aquí. Pues yo les quiero decir, es pesadito. Yo les dije es bipolar, como puede estar de buenas, como puede estar de malas, como te la refresque, como de que no. Bueno, yo soy el, yo soy el comino. Manejen con cuidado, por favor. No exponga su vida ni la vida de los demás. Un besote a todos mis seguidores y un besote a todas mis seguidoras de, del Face. Un abrazo a todos los seguidores del Face. Un abrazo muy fuerte. Éxito en todo lo que hagan, amigos, amigas del Face. Éxito. Recuerden que sonriendo todo te va a fluir bien. Quiénense mucho, ámense mucho. Porque Dios. Dios nos dio este mundo para que lo disfrutemos y hay que decir que bella es la vida. Pues yo me despido de todas mis amigas del Face, amigos del Face, del Twitter, Instagram. Que Dios me los bendiga a todos. Esto fue el show de Comino. Espero que les haya gustado. Pues ya vámonos, ¿no Ulises? Ya, ya vamos, ya, ya vámonos, vámonos. Y eso, ese collage que hizo nuestra amiga, perfectamente. Muchas gracias, gracias a esta amiga Vero, gracias Enrique, gracias a toda la banda. Gracias, a Luis, que está en los controles. Gracias a Israel Rincón, que está monitoreando el programa. Gracias a todos, a todo el mundo. Muchas gracias por preferir el show del comido. Yo soy Edgar Flores. Cuídense mucho y nos vemos el próximo miércoles. Mantengan esa sonrisa hasta el próximo miércoles. Bueno, no el próximo miércoles. Manténganse esa sonrisa toda la vida y más allá. Cuídense mucho. Ay, ya soñé como el, ya ya soné como el Voice Lager. no más <laughs> al infinito y más allá. Bueno. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, yo soy el comino, vámonos ya, ya, ya vámonos, ya le ya, ya bye bye, ya no me voy, ya me hallo, eso, vámonos.